Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de Esteban Araya y no representan el pensamiento del sentido del humor, ni Teclas, ni Zavala. Nadie nunca se enterará en ese cuarto de hotel que nos amamos los dos juntos al amanecer. Y no le digas jamás a tu hombre ni a mi mujer que el mundo no entenderá que nos deseamos, que nos importa poco hacerles ese daño. Nadie de nosotros va bien, pero son tus encantos los que me obligan a pecar de ser infiel una, otra y otra vez. Que nadie se entere. A escondidas devorarnos de placer una, otra y otra vez. Que nadie se entere. Nuestra reunión será un secreto, dulce miel. Cosa más linda, qué hermoso, me emocioné. ¿Cómo estás, Catalín? Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, bienvenida contigo, a Catalín TV. Como todos los jueves, como siempre. Bienvenido a Catalín TV, Catalín TV, mi programa. ¿Qué dice porque la gente? Yo no me fui de vacaciones. Porque yo no le tengo alergia al trabajo. Oh, me echó una luz. Esa no te la hacía en el anterior, Pase por acá, por adelante. Favor. Adelante. Bienvenido al programa. Chiquillos. Bienvenido al programa Catalín TV. Oye, me eché una luz, pido perdón. Ahora disculpe, sí. ¿Cómo estás? Bien. Leo, te oye, felicidades, muy lindo. ¿Te acordáis que la otra vez viniste a otro programa? ¿A otro programa? Sí, pues sí. Había otro mismo conductor, pero el conductor no el mismo, se fue de vacaciones y llegué yo. Sí, pero tenemos sillones. Y acá ya, pero vi caras conocidas, dije yo. Oh, estos cabros los he visto antes. Se parece. Sí, similar. Sí. Ahora hay mejor olor acá. Sí, aquí nos bañamos. Sí. Por esta parte del equipo se baña. Hay jabón. Sí. En algún momento pensé, dije yo, puede que parezca la bailarina, dije yo. Cuando estaba ahí. Un ordinario, eso. Este programa es diferente. Igual fue memorable. Sí. Yo creo que yo soñé con esa escena. Yo también. Sí, fue demasiado sorprendente lo que sucedió. Por fin se hace justicia, dice la gente Catalín TV. Eso, este es mi programa. Oye, ¿se escucha bien? Se escucha hermoso. Se escucha perfecto. Le pueden mandar saluditos a Catalina al más 569-36-57-5583. ¿Hoy día de qué vamos a estar hablando, Catalina? De Año Nuevo, de las cábalas, de lo que sucede. ¿Hay planes para Año Nuevo? ¿Qué va a pasar? ¿Hay predicciones? Vamos a estar hablando de todo eso y todo lo que involucra fin de año. Se habla de corrido, ¿no? Como el otro. Ay, qué cosa. Oye, lo intenté. Lo hizo súper bien. Súper bien, pues. Yo creí que me iba a tupir, que no, me iba a está sentir bien, tímida. Catalina. Oye, Catalina, ¿y qué mejor que pasar el Año Nuevo arregladito? ¿O no? ¿Y con qué nos arreglamos nosotros? Yo voy a ir a Lotus Barbería. Mira, Lotus Barbería, lo mejor que existe en belleza cosmética y cuidado personal. Queda en Estados Unidos, 224, local 3, en La Starria, cerca del pasaje arquitecto Luciano, Coolwell Street. Eso. Atrás del GAM. Ya, perdón. Así que pídense ahorita al WhatsApp que está ahí en la pantalla, los pueden ver en @lotusbarbería. Eso. Para que se vean hermosos y maravillosos para pasar las 12 de la noche. Qué lindo. Muy bien. ¿Algún plan de año nuevo? Yo tengo hartos planes. ¿En pero serio? Más que todo de trabajo. O sea, es la época más concurrida para la música. Entonces estamos haciendo los preparativos, ensayos. ¿Estos días cuántos trucitos te pegáis más o menos? Voy a tener como unos 3 más o menos, parece. ¿En estamos un mismo ahí día o en varios días, sí, repartidos? En 2 días. Ah. En 30 y 31. Cartos. ¿Te pasó alguna vez hacer mucho show en un año nuevo? Sí, sí, mira, cuando estuve con lo innombrable. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Terrible dolido! ¡Tirando el palo de una! No llevábamos ni 10 capítulos, no, ni 10 minutos. Y lo superé, güey. No, sí, ya estoy bien. Cuando estaba con el otro chuches. ¡Ay, ya! No, en algún momento hicimos así como muchas presentaciones, una vez hicimos 6 en un día. ¡Oh, manzabola! Escaleta, pues. Partimos a las 6 de la tarde y la última fue
En, me acuerdo en Melipilla, así en una cancha, pero como a las 7 de la mañana cuando estaban todos rajados. Oh. Y yo cantando ya así, pero bueno, sonaba menos que un combo en la almohada, amigo, así. Es que esa es la weá, porque ayúdenlo a este weón a cantar. El weón agendaba, no, porque tenía que conocía esa weá, pura weá, no, weón. Sí, recibía, no hay weón que cague, no más cantando. Caga con la voz después, po. Y uno le pierde el gusto también al trabajo, po. Trabaja tanto que después uno ya no le gusta. Somos sin respeto, conchito. Así que ya sabéis, chuchita. A ti te hablo, weón. Oye, historias tan lindas como esas podemos leer en los libros que andan en Cerro Letras, Catalina. Sí, muchas gracias a Librería Cerro Navia, Librería Popular Cerro Letras, la Librería Popular de Cerro Navia, ubicada en Huelén 1549. No solo tienen libros, tienen muchas cosas como vinilos, tienen mangas, tienen juegos de mesa y tienen gatitos para que le hagas cariño mientras tú vitrineas tu libro que quieres leer el próximo año. Otra cosa. Otra weá. Oye, yo no hacía un programa hace hartos días. Hace igual. Harto rato. Sí, porque nosotros teníamos un programa los lunes, po, pero luego se finí. Se ¿ya? fue a una pausa indefinida. Nos vemos. Lo cual me emociona, pero no importa. Y no hacía programa hace harto, po, entonces yo creí que había perdido la magia. Se pierde un poco el training, pero. Sí, po, pero no. Pero, es como andar en bicicleta. Sí, ¿cierto? O no. Sí, un ratito ya. Sí. Entra en onda de nuevo. Pero oye, y bicicleta y otros deportes puedes encontrar en Tony Bet. ¿Puedes apostar dónde, Catalina? En Tony Bet, síguelos en Tony y en bajo. Tony Bet y en bajo. Sí, disculpa. Puedes hacer apuestas deportivas, tu equipo favorito de fútbol, el deporte que quieras, o también jugar en casino online. Síguelos en Tony Bet y en bajo CL. Muchas gracias, Tony Bet. Muchas gracias. Ahora sí. Lo está yendo bien, Leo, perdón. Lo está yendo bien. Sí, nos está yendo bien. Bueno, ella lo está haciendo muy bien, decía yo. Sí. Ah, muchas gracias. Así que no se nota que haya estado ahí un poquito en pausa. Sí, estuvimos en pausa, pero estoy contenta y emocionada de estar acá. Qué y bueno. De estar contigo. Gracias. Sí, de verdad que ¿le sí. ¿Le gustó el regalito, Brígida? Me encantó, miren, no sé si se no tengo un pincito que dice Brígida. A y las la tienen un corazón. Sí. Bueno, no tenemos que, nos está yendo bien, pero no tanto. No tanto. Todavía no va tan bien como para que venga todo el equipo. Oye, están muy bonitos. ¿Este merchandising se puede encontrar a la venta en alguna parte? Mira, por ahora solamente lo tengo ahí de regalito para toda la gente que me trata bien. Como ustedes, que no puedo olvidar ese programa cuando jugaban Mortal Kombat. Cuando Mortal Kombat. ¡Ay, qué entretenido! Que no hay nada mejor para mí que me inviten a un programa y me inviten a jugar. ¿Cuándo le diste un contrato a Estela? Claro. ¿Tú te enteraste de eso? No, ¿qué pasó? Que la persona que te ganó finalmente se quedó en el sentido. Se quedó, ¿verdad? Se quedó. Ah, bueno. Finalmente gracias se quedó. A ti. Gracias a ti. Ahí arreglamos después, me pasó una luquita ahí. Ay, no, bien, bien. Así oye, que yo igual juego al Mortal Kombat, pero no soy tan bien. Buena. No soy tan buena, pero lo intento igual. Cualquier juego entretenido, cualquier ¿sí cosita o no? Que uno haga su tiempo libre ahí jugando, yo trato de siempre ahí de ponerle, no solo al Mortal Kombat, también los clásicos, ¿cachai? O los nuevos un poquito ahí. Oye, Lito, estás hablando de que esto era para la gente que te trataba bien. Sí. ¿Y sabéis qué? Nosotros también te queremos caleta, man. Te queremos caleta. Sí. Muchas gracias, porque hicimos muy buena onda con nosotros gracias, y man. Aceptar la invitación. Gracias por apañar. Muchas gracias. A ustedes, gracias. No, a ustedes. No. No, que gracias a ti. No, pero de verdad, Leo, gracias a ti. Ya, gracias, pero a ustedes. No, ya, pero y después de la pega del 31, ¿qué haces? Ahí me voy a ir de vacaciones unos días, porque de ahí tengo ya el 10 comienzo, así que nos vamos a ir a Talca ahí a pasar un ratito. Bueno. Familia ahí más íntimo, ¿cierto? Con la familia. Y su chelita también, pues, obvio. Sí. Su piscinita. Qué rico. Sí. Y de ahí ya ponerle porque curiosamente, cuando yo ando trabajando no le hago nada. Profesional completo. No tomamos nada. Porque es nuestro trabajo. No como ese otro weón. No como el otro weón. No, porque es la pega, ¿cachai? Sí, hay que estar óptimo. Sí, pues, es verdad, eso. Y entregar un espectáculo 100%. Y después uno celebra, claro. ¡Ay, no fue bien! Una chelita, ya. Sí. Está bien, pero con moderadamente. Sí, esa weá subirse después con copete al escenario. Es una muy mala decisión. Es una falta de respeto. Sí, para, sí, pues, y se puede volver una adicción también. El público también, que está raja curado abajo. Sí. Igual. Sí. Sí. Los buenos están abajo raja, pero uno tiene uno que tiene estar. Uno tiene que estar. Se te olvida la letra, ¿no? Y hablando de trabajar curado, ¿cómo está Nico Chico? Bien. Sobrio, por fin. Por fin lo logramos. De una semana sin venir para acá. ¿Qué te parece haber tocado con tu ídolo? Estaba nervioso que la chucha. Está bien nervioso. Está nervioso. Pero lo hiciste súper bien, Nico Chico. Se lo salió bien, compadre. Muchas gracias. Sí, no dudo acá. Buena versión, Fogatera. Sí, está buena. Sí, me gustó. No, le pone Nico Chico. Uno de sus muchos talentos que tiene. Sí, po. ¿Cómo olvidar el otro talento? Como por ejemplo. Es un buen chico.
Es un buen chico. Oye, ¿y hay alguna cábala en particular de Año Nuevo que te gusta hacer? ¿Alguna tradición? ¿Algo en particular que haga como todos los años para Año Nuevo? Siempre hay su tonterilla como para traer la buena energía, ¿no? Del año, que pucha que venga con abundancia, que los proyectos se cumplan. Uno ahí de repente dice, ya voy a poner el como para reafirmar el ¿cuánto se llama? La cábala, como que ya el calzoncillo, no sé, sí. Claro, amarillo o algo, no sé, desarmar el árbol de Pascua también en una fecha que es después del Año Nuevo para que no se vaya la abundancia, todas esas claro. cosas. ¿Qué fecha se desarma el árbol? El 8. ¿El 8? ¿El 8 de enero? Sí, la Pascua. Menos la Pascua mal que no es el 11. ¿De quién? No, sí, ¿de qué? ¿De quién es la Pascua? ¿De qué estamos hablando? ¿De la Pascua de los quién? ¿De quién? ¿Pan de Pascua? La Pascua de los negros. Eso, dijo la Catalina. Ah, ya. Yeah. Sí, pues el 8. El 8 de enero. El 8 de enero. Y hay que estar puntual ahí. Hey, hay que sacarlo, si no llega el de WhatsApp. Sí, después a sacarlo. No. Si se te lo saca, upa. Uy, qué bueno que no conozco a ese. Me alegro tanto. Oiga, don Leo Rey, el 31 de diciembre a las 21:30 va a estar aquí en el frontis del complejo Patricio Mequis, en Avenida ahí, República de Chile. Sí, ahí voy a estar en Rancagua. Rancagua. Va a estar la banda Ilusión también, unos colegas ahí de tremenda trayectoria también. ¿Ya? Así que vamos a prender la fiesta para toda la gente de Rancagua. Estamos muy contentos y ansiosos porque, como te digo, preparando ensayos, nuevas canciones, recordando algunos más clásicos también. Así que bien, pues, con toda la energía de darle cumbia a la gente para que lo pase bien este Año Nuevo, reciba el que se nos avecina. ¿Usted va a estar con su banda? ¿Usted va a estar con su banda? Todos los cabros, perfecto. Como 30. Bueno, y también vale. La cisterna va a estar. Mira, el 30 de diciembre. Cisterna. Ahí estoy. El otro es privado, por eso que no lo van a encontrar. Mira, te está yendo bien. Salió privado. Nos gustan los privados nosotros. Sí, la cisterna también, hay tremendo público. A mí no. Ahí vamos a estar también con los compañeros de Garra de Amor. Mira el tremendo Centella también. El Centellita. Mira, que estuvo por acá, Centella. Sí, estuvo acá. Qué lindo y qué dicha poder compartir escenario también con ellos, que yo admiro mucho todo. A la mayoría de los colegas los admiro mucho, así que... ¿Y a quién no admira Leo Rey? ¿A quién no admira? Oye, que te gusta la polémica. ¿A ti te gusta pelear, weón? A un weón que vive allá en Catemo, ese no. Después cuando nos juntemos van a mostrar esta weón. Qué mentiroso. ¿Pero tú crees que esa weón puede pasar? ¿Eventualmente? Mira, lo que pasa es que yo, de alguna manera, como le dije la otra vez, me siento yo... Bueno, la gente a veces me dice en la calle en la noche, pues si la gente cree que yo soy la noche prácticamente. Entonces, claro. Para mí, claro, en mi corazón es mi proyecto, es con el que claro. Yo toqué el cielo y logramos tantas cosas desde la génesis de todo. Entonces como que lo hago parte mía y de pronto un lado de mi corazón no quiere que nunca muera esa marca. Claro. Entonces la gente siempre, como se han juntado ahora los Bunkers, la Ley, claro. Los Buki, no sé, podría nombrarte muchos más. De pronto la gente también siempre lo está como comentando, como diciendo. Claro. Yo creo que le gustaría mucho al público que eso sucediera, pero bueno, hay... Te bancaré el otro, ¿no? Muchas veces, es que muchas veces hay conflictos que son... Irreparables. Irreparables, ¿cachai? Claro, sí. Entonces, tú lo... Aunque en volar no hables con el otro güey, ¿no? Déjame... El susodicho. Aún así, ¿tú crees que en algún futuro se podrían reparar las cosas? O sea, si es que se conversa bien, claro. Si es que se reconocen algunos errores, ¿cachai? El único problema aquí es que el orgullo, porque cuando hubo un reencuentro, yo me acerqué a buscar el reencuentro. Más y de parte de él nunca ha habido un acercamiento, decir, Leo... ¿Sabes qué? Yo soy un weón así que ustedes, como me ven, soy un weón amigo de mis amigos, disfruto la vida. Entonces si me dice, weón, la cagué, perdóname, me fui con los tarros, me equivoqué, me gasté la plata, me fui al chancho, ¿vamos de nuevo? Vamos, claro. Weón. La mano, besos en la cara, claro, y partamos la weón de nuevo. Pero no hay ni siquiera una cariñito, po, weón. Claro, un nalgazo, alguna weón. Ni una cosita, po. Claro. Es que cuando entonces, la otra parte no quiere solucionar, no hay nada que hacer sí, tampoco. Sí, pero, no, pero claro. Qué bueno que tengan la disposición de revivir, o sea, no de revivir, po, weón, sino de recuperar al final un proyecto que, claro. que es tuyo. Po, y más allá de las lucas y de la conveniencia de la weón fue, o sea, es los lindos recuerdos, ¿cachai? Festivales de Viña, recorrimos todo... Chile, parte también de Latinoamérica y otros países, entonces lindo, po. Siempre hay un recuerdo bonito y sería bacán, pero
yo esta vez voy a esperar nomás, po. Si ya, me corresponde. Sí, pues que venga la otra persona. Es decir, la gestión es una vez ya, po. No. Y ¿para qué estamos con weas? Salvaste la marca. Sí, ¿para qué estamos con weas? Po, sí. Puta, esperemos que se avispe, pues si no se avispa, él se lo sí, pierde. No sea hueonado. No sea hueón, po. Si así es la gente, de repente son más hueones. No sea hueón, se podía hacer más plata que la chucha. Déjate andar hueando, siendo el ridículo. Mira lo que te estáis perdiendo, hueón. ¿Cómo te digo? La gira de la noche, weón. Pégate la cacha, weón. Toda Latinoamérica, weón. Todos borraditos. De Miami hasta acá, weón. Claro, pues, weón. Podrían ir hasta Miami, a donde quisieran. Podrían recorrer todas partes. Dejarían la cagada. Festival de Viña. Oye, aquí Jimbo Jackson dice, Don Leo, ¿cuándo un cover de Limp Bizkit? Oh, brígido. Estaría bueno. Me ven ahí. Cantándose el Nuki, po. Miren a Lollapalooza, si no me equivoco, ¿no? Sí. Wow. Mira. Espero estar ahí. Qué bueno. Venía escuchando Queen. Ya. Cuando venía en bicicleta. Y este datito que se tiró. Como levantarse raja. Pues es que poner que elegir la buena, pues. Venía escuchando Queen. Yo venía escuchando Queen en bicicleta para acá. Y de las canciones de los 70. Venía pedaleando. Ah, ya. Sin mano. Esa la chucha. Ya, perdón. Ya voy. Perdón. Que encontré un tono muy similar al tuyo, las canciones Freddie Mercury de los 70, bueno. Por ahí también podría hacer alguna weá. ¿Tenía algún proyecto más personal tuyo? Algo que esta música me gusta caleta, me gustaría tener una banda de tributo a esta weá. O para wear nomás, po. Sí, me gustaría de pronto probar cosas más rock, así, ¿cachai? Medio de ese rock medio cachondo me gusta, po. Ese romanticón así como El Journey de Bon Jovi, claro. Así, ¿cachai? Balada rock. Balada rock, claro. Crazy. Me gusta ese que ponen en el striptease. Nunca ido. Ese que suena de fondo. Nunca ido. No, yo tampoco, pero. Pero estaría bueno. Sin asiento, dice la gente también suena. Ya, ese. Ya. Pero cacha, mira. Claro. Cagaba la risa, Leorio. Sí. Sí, hecho cuando salió. No, y después andando en bici escuchando a Leo Rey. No. Claro. Oye, qué bacán sería. Y después Leo Rey en todos los tobles. En todos los moteles. De fondo. Leo Rey en vivo. En todos. Hay un motel acá cerca, pero pedirle que pongan la musiquita. Ya, pero para tirar datos. Igual. Ya, pero. Está cerquita, chiquillo. No, es que yo ahora ubico el barrio, po. Es que no estaba la otra vez cuando Leo contó la historia del motel. No, ¿qué sucede? Pero podemos después podemos revivirla. ¿Podemos revivirla? ¿Cuál de todas era? La del auto. La del auto, ¿no? La del auto. Ah, la del auto, es que esa es brígida. Es buena. Pucha, bueno, me lo perdí. Vayan a ver el otro capítulo. Sí, pues tienen que ver el otro capítulo y todos los capítulos pasados, porque este es el último capítulo del año. Sí. Wow. Oye, me dio miedo. No. Usted, no, sí, yo estamos cerrando el año. Chiquillo, yo no tengo la facultad de tomar ninguna decisión. No, estamos cerrando el año con la persona que más alegría nos dio acá. Pues. Gracias, sí. Un pez. Catalín. Gracias, Catalín. Y Leo. No, porque estuvo en votación en la semana y quizás viene sorpresa. Leo Rey. No puede guardar ni un secreto. No. ¿Qué? No, ningún secreto, pues si estaba en la votación de los SDH Awards. Ah, ya. Y estaba nominado Leo Rey como el mejor apertura de Arita TV. Bueno. Yo mejor. Voté por esa. Yo igual voté por yo esa. Yo también. Puta, sí. Ojalá me vaya bien, güey. ¿A dónde puedo votar? Ahí estáis compitiendo con Don Omerón, que mira. Cantó una de Luis Miguel. Culpable o claro. No. Culpable o no. Todo con Luis Slimming, que cantó una de los Vázquez. Mira. Y Freddy Guerrero. Freddy Guerrero, que cantó Soy Electrónico. Oye, yo. No, tú no estás. Pero si yo igual canté. ¿Cuál cantaste tú, Catalina? Yo canté en una chica vacilona. Siempre me llegará la moda. ¿El día que se va la peleó? Sí, vos. El día que peleó el equipo. Por eso no me pusieron. ¿Y con quién más está? Eso parece que. Tronic. Ah, con Tronic. Tronic. Ah, también muy combo buena. Final. Entonces, está, ¿la competencia estaba brígida? Estaba brígida, bien. Sí, estaba brígida. Brígido como creció este programa. Sí, oye, felicidades, chiquillos. Este programa de verdad le está yendo muy bien, weón. Gracias a ti, Catalina. Bien. Este es tu programa. Este es mi programa. Y como es mi programa, quiero saber si tenemos algún audio de la gente. A ver, pero mira cómo se maneja. A ver qué dice la gente. Un segundo. A lo que han llegado, cabrón. Primero, Leito Rey, llora Hayley Williams. No, increíble. Me está yendo de mal. Buenas tardes, sur.
la voz de esta persona. Es la epidemia. Bueno, los cabros, yo acá mandando un mensajito en el baño. Yo voy para Valdivia. Aguante, Catalín. Saludos al JP. Ya, no, saludos a esa persona, porque no sabemos quién el es. El JP. Oye, la empresa pa buena, cabros de Arayita TV, la embarrada. Oye, qué maravilloso. Yo, un aplauso para Nico Chico, para Catalini y para Leo Rey. Un abrazo increíble, increíble. La gente, puro cariño. Sí, por supuesto, de todas maneras, aquí está el más brígido. Buena, cabro. Saludos a Culeo, saludos a todos. Y Oscarito, Oscarito, Oscarito. Y la pregunta es, ¿y dónde está Luchito Slimming? Está ocupado. Está en su casita. Está en su casita. Está trabajando. Oye, Sabalita, disculpa antes que siga. Dígame. El amigo Diego Cortés nos había pedido un saludito de cumpleaños, así que le mandamos un saludo de cumpleaños. ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños! Que tengas un hermoso cumpleaños. Sí, estuvo de cumpleaños ayer, así que feliz cumpleaños, don Diego Cortés. Eso. Un año más. Un año más, perrito. Esta canción la voy a poner, estoy esperando ponerla. Que tengan un feliz fin de año, chiquillos. Los quiero mucho. Y qué grande Leo Rey y Alex Cítico con retención de líquidos. Espero que no me lo haya dicho a mí. Grande Leito Rey, me hizo recordar Nirvana en MTV Unplugged. Oh. Oye, leo una consulta. Lo que pasa es que ayer unos compañeros aquí de trabajo fueron a un show y les pasó un drama con un con alguien que estaba curado. Está sapeando. Entonces, yo dije, ¿nunca he tenido tú algún problema con algún curado o alguien que haya hecho show? Entre ustedes estaban. Tocaba como el pico. Tengo una amiga. Me cagó con plata. Tengo una anécdota una vez. Estábamos tocando en el norte, cerca de Ovalle. ¿Ya? Estaba una multicancha, weón, llena así. En la tarde, así, no estaba ni oscuro todavía. En un gimnasio techado y todo. Y empezamos a tocar y toda la gente vacilando, todo, era una, otra vez. Bueno, entregado así, pero todo bien. Y en medio, hermano, había un weón así. Ay, ya, pero innecesario. Pero así nomás. Pero 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, todo el show así. Oh, y yo, weón, cantando así, pensando en esa pura weá. Así. Oh, qué pasa. Ese puro weón. Y como que nos cagó la onda. Todo el la tocata, po, weón. Entonces, y el trompetista como que le hacía de arriba. Como que ya querían pegarle. Y después terminamos la tocata y el weón estaba ahí, pues weón. Era puro sacarle la chucha. Y el weón dijo, cabro, weón, son lo mejor. ¡Cabro, weón! Dijo, es que era la única manera que me pescaran, decía el que sale. ¡Huevo culiado! La cagó, weón. Igual uno siempre se fija en como en el weón que es como sí, el distractor y el ¿ah, peor sí? de todo. Pero en vez... mil weones y uno. Sí, po. Hasta que el weón que está con cara larga, que está enojado, que no lo está pasando bien, y o no se fija. Tenía todos los dedos lesionados, se fue para la casa. Es el weón que te confirma las inseguridades nomás, pues weón. Basta sí, con que un weón te esté y te hace cortar la cara. Sí, es súper, es una paja eso. ¿Y mil personas sí, pasándolo bien igual? Mil personas, más de mil personas saltando, pues weón. Sí. Llena gente saltando. Bueno, y curado, siempre veo, weón. Todo lo demás. Pero no, se portan bien conmigo. Bueno. Por lo menos la gente, debo decir que me quiere, me respeta harto, así que bacán. Que muy querida. Claro. Sí. Usted cuando camina sí, por la calle, la gente se acerca. Sí, se acerca. Y sí, con cariño, es que yo también no soy pesado, po, si vos cacháis no, al tiro cuando va pasando un weón y una foto y weón, no te pesca ni val... ¿qué le voy a pedir? Entonces no, yo igual voy caminando y voy con esa disposición, sé quién soy, sé que la gente me conoce, entonces puta, de repente alguien dice, mira Leo Rey, y yo miro y saludo. Y la gente agradece eso y yo me voy con un like, digo, de energía, po, weón. Claro. Oye, weón, buena sí, onda. Su cariñito. Cambio si paso y no los pesco, oye, weón, pesado. ¿Y te ha pasado? Y yo no quiero eso, po. ¿Y te ha pasado tú acercarte a alguien que tú digas, puta, esta persona yo la admiro, weón? Sí. Así como ese video que grabaste con Adrián. Con Adrián. Que te encontraste a Adrián en la farmacia. Sí. Esa weá, ¿te ha pasado pero que te reciban mal la buena onda? Porque sí, yo me encontré otra vez con Daniel Muñoz, parece que fue. ¿Ya? El Yerko. Yerko. ¿No? Me encontré acá en la calle, acá afuera. Sí, y yo les dije, puta, ¿una foto? No, invitarlo para acá, para el programa, ¿ya? Pues, weón.
Más pesado que la chucha. Mira, ¿en bueno, serio? Chucha, ¿qué te dijo? Voy a llamar al me tiro. Mandó la chucha al toque. No, ahí lo voy a pudiar. Me mandó súper a la chucha diciendo, oh, estoy ñay con esa wea. Oye. Ah, ya, negra. A mí me pasó una wea, pero no quiero sonar así tan cachiporra, wea. De venta, no más cuenta. Pero me pasó con Steve Dane, po, wea. Ah, conchetumás. ¿No voy a creer esa wea o no? A ver, eh. Yo, por el aeropuerto así, de repente caminando, ya había hecho el check-in toda la weá, y de repente veo así un weón así alto, y dije, ¿hasta dónde he visto este weón? Y era Steve Dane, y voy yo así sacando el celular así, le digo, ¿cómo se dice foto, concha? Picture. No sé, weón. Foto. You and me. Y me dice, no. Dice, no, como allá. Pesado, culiado. Y un guardia así, terrible, brígido al lado, así. Hacía círculo. Todo. Puta la weá. Y de repente yo me voy para el lado y había justo un loco ahí, voleo, rayo, ¿no? Una fotito que no, quizás no cachó que era el. No. Que hizo una foto conmigo, weá. Estúpido, está Steve Dane ahí. Y donde yo me saqué la foto con él, parece que el loco dijo, ah, este weón parece que es famoso aquí. Y ahí dice, ya, ya, y me saqué la foto con él. Mira. Se la voy a mandar después. Ya, vaya, al lado de Steve Dane, los meos veo así. Ya, mándala para que. Para que la dejemos como portada del capítulo. Ya, carita, ya. Los meos de ellos y chucha. Sí, o sea, el guitarrista brígido. Daniel Alcaíno. Pero qué pasa esa weá de que si uno es una persona como Alcaíno. Fan de verdad y como normal, como que no. Sí. No tiene ganas de sacarse fotos con uno. Sí. Como sí, que así bueno. Son, me carga esa weá. O sea, al final, cuando sí. Uno se saca fotos con la gente te entrega cariño. Po. Y el artista claro. Se debe a eso, po. O sea, la, sí, po, la se gente, la admiración es lo que le da vida. Qué sí, lindo po. No perder esa visión, ¿eh? Nunca, hermano. Sí, no. Si uno ha buscado toda la vida esto, tiene que cuidarlo. Exactamente. Cuando lo logra, tiene que cuidarlo, atesorarlo. Porque como te creís la raja. Sí, po. Sí, po. Te andáis a puros pedos. Sí. Estáis quedando con las bandas después. ¿Tenemos más audio? ¿Y hay firma autógrafo? ¿Yo? Sí. ¿Cuál es la parte más rara donde en esta época un autógrafo? Sí, pues como en esta época se firman todavía autógrafos. Ahora de repente sale su. Oye, un autógrafo y digo, puta. ¿Y cómo firmo esta weá? La cagó, qué raro. Igual. ¿Quién tiene un lápiz, güey? La cagó, ¿quién tiene un papel? Oye, eso también te iba a preguntar, ¿nunca firmaste algún disco pirateado? Sí, oh. sí, firmé. ¿Qué pensáis de la piratería, weón? Porque yo siento que la, si la música llega a toda la gente, mejor, pues, weón. Sí, pues. Lo que pasa es que, bueno, que me perdonen los colegas artistas y todo, pero según mi punto de vista, claro, es un tremendo daño para las casas discográficas, claro. ¿No? Los sellos y todo lo que va de la mano con eso. Pero el que no tiene para comprar un CD original, en esa época, obviamente sí. Ahora ya no, pero en ese tiempo se compraba un pirata porque le gustaba tu música y finalmente es lo que uno quiere, gustarle al público. Da igual de la manera que llegue. Porque sí, finalmente el artista, su mayor dentro de ganancia es los conciertos. Los conciertos. Claro. Porque sí. Puta, los discos no dan mucha plata. Pues, así ganan los sellos. Recuperáis un poco la inversión. Pero no es como para decir, con este disco, no, ¿cachai? Entonces, en mi caso la piratería fue parte también, un empuje brígido para darnos a conocer. Po. Porque no todos tenían un CD de 5 lucas, el otro haría lucas. Lucas, hay 5 al tiro. De repente con lucas tenía unas weas de 500 canciones. Sí. A todas las bandas, pues, weón. Sí. Entonces, con viaje de Arica y de vuelta, te alcanzaba. Sí. Me encantaba sí. Eso. Entonces, igual la raja en ese sentido que... Puta, yo también lo lamento mucho, pero que caiga el negocio de algunos, pero sí. El negocio tuyo no es vender pero discos. Pero ahora con lo digital y el Spotify es mucho más amigable, no ya. Es cada más uno, accesible cada también. Uno tiene acceso, claro, pagáis sí. una cuota que yo creo un buen valor y tenís para escuchar todo lo que quieras. ¿Y la producción discográfica la veis tú ahora, porque tú eres independiente? ¿Tú sí, sí. No estáis con un sello, con una casa, no estáis claro, ahí? Yo lo que hago es proponerle, ¿cachai? A los sellos mi trabajo. En realidad nunca he estado con un sello porque no hay como casas discográficas así tan serias, ¿no? Son más promotores. Hay que pensar en Sony, hay que pensar en Warner para algo más serio. Pero estamos ahí en camino, trabajando sí, para eso. Sí, aunque se puede próximo año. Sí, pero hay que ahí darle nomás, tirar hasta que le achuntemos con la canción que claro. Es el hit. Que todo le guste, ¿cachai? Porque a veces a uno le gusta la canción. No, yo tengo esta pensa canción, pero a la gente no le gusta. A veces uno se hace expectativas
que no son las que piensa siempre, ¿cachai? Oye, aquí Gonzalo León pregunta, si es que se puede contar. ¿Ya? ¿Quién es la persona más extraña a la que le ha hecho un show privado? Si se... ¿Show privado? ¿A la selección chilena, o no? ¡Qué sí. entretenido! Sí, estoy imaginando. ¿Selección de qué año? En la época de Harold May Nichols. ¡Ah, la buena! En la buena época, como la buena época. ¡Rígido! No, estábamos ahí cantando. ¿Y estaban bebiendo? ¡Uy, oh, si estaban todos esos juegos! Es que es ahí que yo cuando estoy con lentes no veo. ¡Qué conveniente! No, y estaban ahí en primera fila, por loco, sentados así. Todos así, Gary Medel, Alexis Sánchez. Los más grandes. Valdivia. Vidal. Todo. Vidal, Valdivia, Sánchez, Valdivia. Oye, y bueno, ahí tocamos en vivo y eso yo creo que fue lo máximo. Después queríamos nosotros foto con el público, nada que ver. Oye, una fotito, güey. Bueno. Qué bacán, qué entretenido. Saber todos los cagüines, pues, sí, y guardarlos por ¿y siempre. ¿Y eso es lo más raro? ¿O he tenido shows más raros sin dar nombres, quizás? Pues, bueno. Más raro, pero es que esta weá, no sé. A ver. No, entonces no. Una vez fui a un evento, pues me contrataron para ir a cantar y habían 10 personas, weón. Ah, cabeza, tío. Habían 10 personas. Fome, po. Pasaron. El grito, se escuchaba. ¿Sí? 10, weón. Un cumpleaños. Claro, una weá muy privada, así, muy. ¿Y pagaron precio completo? Sí, claro. Yo no sabía que era para tan poco público. Si eso es lo más... ¿Qué dirige igual? Lo más raro. Después llegó la PDI y terminó la... Terminaron demoliendo la casa. Bueno, eso lleva así. ¡Puta la wea! Tengo audio. Vamos con un audio. Oye, pero qué programa se sacaron. Muy buen programa, muy buena sorpresa. Un saludito a todos los que están ahí en el estudio. No le puedo subir más. En especial al Leo. Decirles que el Leo tiene muy buena disposición, muy buena gente. De hecho, yo antes trabajaba en una radio de un pueblito chiquitito. Le mandé un mensajito al Leo a ver si nos mandaba un saludito y ahí nos mandó el saludito para la radio y estrenamos su canción y todo. Así que bueno. Un abrazo para todos y que siga el éxito, muchachos. Vale, compadre. Muchas gracias, amigo. Qué tierno, gracias. Nos sumamos a esos comentarios. Sí. Qué persona más humilde y agradable, Leo de Rey. De verdad. Puta que lo queremos acá. Es que yo cachaba que Leo Rey es mi vecino, man. ¿Te he visto caleta de veces? ¿Son vecinos? ¿Qué entretenido? Sí. Y al Cebolla también lo he visto caleta de veces. Sí, po. Sí, también es vecino. ¿También es de ahí de...? Sí. De alguna parte, de la cual no vamos a decir no, el nombre. No, ¿para qué? Vamos a conversar después. No, po. Aló, don Leito. Es pichulón, maestro. Es pichulón. No como los otros que tienen... el tejido mamario desarrollado. Usted, don Leito, es pichulón. Y la pone sobre la mesa. Un saludo para la Cata. ¡Y un saludo para la Cata! Es como rapidito. Un saludo para la Cata. Un saludo para la Cata. Oye, ¿sabes que a ese güey le queda muy bien la palabra? Como que cualquier cosa ordinaria que diga lo hace más ordinario todavía. ¿Es pichulón, maestro? Eso no te pregunta, por huevo. Eso no se pregunta. Oye, lo que se ve no se pregunta. No se pregunta. La... Tengo 6 hijos, no más perritos. ¿En serio? Sí. Oh. 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 ¿Hay más? Okay. A ver. Un saludito para Nico Chico, Zabalita, Catalín, Teclita. Y por supuesto al gran Leo Rey. Le tengo una pregunta al invitado. A ver. Si usted pudiera armar un supergrupo, ¿a quién elegiría como guitarrista, baterista, en el bajo? Oh, tiene la opción pregunta. Para elegir al músico que usted quiera. Eso, cabro, un abrazo. No, lo pusieron en aprieto. Un abrazo, Tommy. Muy buena pregunta. Tommy, te quiero mucho. Expertigante de acá de sentido del humor. Qué buena. Suerte. Que no te ganó en... No me ganó. Entonces se tuvo que... Hoy. Sí. Difícil pregunta. Mucho, sí. Difícil pregunta. Pero está buena. Está buena. Sí. Sí. Podría trabajar acá. Ya, de partida, si tuviese una super banda, ¿qué estilo sería? Y ahí es más fácil elegir integrante. A mí me encanta el pop. Me gusta mucho el pop, las baladas, como les dije. Hay tantos maestros que se me van a sentir después. Lo bueno, me dijiste a mí. No, pero estamos en la buena. El director de mi grupo va a decir: no, me elegiste a mí. Pero fuera de los amigos, a ver. ¿Quién? Que si es pop. A ver. Coco Stambuk tendría que estar metido también, ¿no? Puede ser, ¿ah? ¿Eh? Sí, bueno. Pero yo imaginaba como que como algo más como para arriba. Ya, así, tengo como manager. Sam Smith. ¿Cómo que? No, pero en Chile. Todo mi respeto, Coco Sam. En Chile. Ah, en Chile estamos hablando. David lo vamos a bloquear.
Me gustan mucho los hermanos y la vaca. Grande. Ah, maravilloso. Me gustaría contar con ellos ahí. De corista me llevaría a ver a Miriam Hernández. Ah, maravilloso. Ah, sí, podría ahí armar algo entretenido. Es que hay muchos maestros, de verdad. Yo admiro mucho a todos los músicos que me dan la oportunidad este rubro de conocer. Así que sería, me daría el privilegio de elegir a los mejores. Haría un casting. Ah, canten ver, para mí. Catalín, ¿qué quiere comenzar su carrera musical? ¿Podría estar en ese casting? Yo quiero hacer una banda. Sí, tengo ganas de hacer una banda, de vivir el sueño de tener una banda. Y como de que tocar una guitarra, no sé tocar guitarra, pero como y enojarme, como guaya y romper la guitarra. Tú querías romper cosas, Catalín. Yo quiero romper cosas. Sí, pues generalmente no se rompen los instrumentos. Una descarga. No sé. Sí, como una descarga, como estar enojada y hacer un disco de odio. Nicolás, a la gente. Te aconsejo yo que toques batería mejor, porque ahí voy a descargar. Ah, puede ser. Hay una batería armada. Hay una batería acá armada. Sí, claro, o percusiones. Ahí igual podría ser. Es que a mí me gusta el que los cantantes tienen como el protagonismo divertido. Claro, sí. A mí me gusta eso. Es bacán estar ahí adelante. ¿Por qué dices? ¿Sí, es verdad? Es bacán tocar batería. Sí, me gustaría tocar batería. Sería interesante. Le faltó el batero, dice la gente. El baterista. ¿Qué baterista, amigo? Baterista, a ver, chuta. ¿Chileno? Cristóbal Orozco. ¿Cuál? Orozco. Orozco estuvo tocando con Miriam Hernández, Denis Rosenthal, de la banda. Bueno. Ese bueno es bueno. Carlitos Figueroa. Obvio que sí. Sí, porque se parece a mí. Es igual a ti, güey. Carlitos es re buena onda también. Muy buena onda, Carlitos. Lo conozco más, por eso nomás, ¿cachai? O sea... no me cae duda que el Orozco también es increíble y muchos más, pero por una cosa ahí que hemos compartido un poco más, Carlito, y aparte que también sabe de dirección, así que... Y es versátil. Sí, pues sería el director ahí de mi banda. Yo haría un estilo así como medio Santana, ¿te cachai? Súper natural. No, la zorra. Ah, qué bacán. ¿Cachai? Así como pop, rock, de todo un poquito ahí, sus baladas. Qué entretenido. Me gustaría algo así bien latino, ¿no? Su pop con conga. Claro, latino siempre, ciudad, porque yo... Mi look es ese, po, de fiesta, de cumbiancheo, de pachanga. Entonces, sí, y me encantan las baladas, pero pajero. Po, sí, sí, de repente no uno... No soy yo. Mm. Bruno Godoy también nombran acá. Ah, Brunito Godoy también. Bruno también, excelente. Maestro. ¿Tenemos otro audio? Tengo otro audio, a ver. Saludos, cabros, y un abrazo gigante al tío Leo. Oiga, tío Leo, ¿verdad que tiene el nepe brígido? Puta la weá. Perdón, Leo. Se desubican al toque, weón. Le entregamos una y se desubican al toque. Puta, Catalín, tu público, weón. No es mi público. No. Si esto es tu programa, ¿cómo no va a ser tu público? Les voy a dejar uno de estos para que regalen ahí a alguien. Oh, ya. Qué entrete. Ya, lo vamos a ver. Uno de Brígida. Mira. Para una chica. No tenemos camarógrafos. ¿Cómo no tenemos camarógrafos? Y un Brígido para un chico. Ah, perfecto. Sí, po. Ah, muchas gracias. Ahí están los dos, ¿ya? Se sortean en el equipo. Ah, ¿usted no tiene el suyo? No, usted, tome. Leito tiene para ustedes, po. Sí, pues sí tiene, po. Ah, me quedan puras brígidas. Espero que se lo pongan muñequito. Ya. Sí, po. Te debo uno, ¿ya? Qué entretenido. Oye, están demasiado bonitos y me encanta el detalle de que los I son corazones. Claro. Eso me encantó. Para la brígida de corazón. ¿Tú tenés página web, cierto? Tengo página web. www.pichulón. Lo estaba googleando, me decía. Pero búscalo. No, no, gracias. ¿Cuál es este? Leorrey.cl. Leorrey.cl. Y tenés tienda en la página, ¿no? Quiero hacerme una tienda de accesorios brígidos. Sí, sí, está la vendería ahí. Hacer poleras. Poleras, los lentes también. Sí. Los característicos del brígido. La vez anterior que viniste, yo te amarré con que si sacáis un nuevo cover, vendría a presentarlo acá. Pues eso no ha pasado todavía. Todavía no, porque estoy en un proceso de término de contrato con una distribuidora. ¿Ya? Para firmar ya con una importante compañía. Así que cuando eso pase, hermano, aquí voy a estar, pero... Esta es su casa, usted sabe. No, ya sea, cuando usted quiera lanzar su línea de merchandising, también ya, bienvenido pues, para acá. Sí, pues. Bacán. Venga, siempre que quiera. Oye, ¿regalamos esto por llamadita o cómo lo hacemos? Ya. El que nos llame y nos cuente la mejor cábala que tenga de año nuevo. Ya. ¿Se lleva los dos? Ya, se lleva los dos, para que regale. Ya. ¿Ya? Vale. Pero, oye, ¿sabes qué? Vi una historia que estáis peleando con Américo ahora, weón. Déjate pelear. Peleando, no, en serio, no discutieron. Tampoco nos caía tan bien en realidad. ¿Sabes qué? Les voy a contar una cosa. No. ¡Ya!
No, es mentira. Si era por el día de lo inocente, nomás. Ay, yo creí que estaba peleando de verdad. Me arrepiento de todo lo que dije. Pido perdón. No, sí. Ya dijiste que te caí. Me cae súper bien. Es mi mejor amigo. ¿Sí por el día de lo inocente? Sí. ¿Cuándo van a venir los dos? ¿Américo? Hay que preguntarle, ¿mo? Yo intenté hablar con Américo, de hecho Marcelito también, porque Marcelo es de Arica. Entonces no de Arica se conoce. No te pescó Daniel Alcaí, no te iba a pescar Américo, güey. No, cuando que, le dijo que era Arica, le dijo que no. No, es con gente de Arica, no. Convengamos, Américo es un buen súper simpático, Alcaí no, buen pesado, culio. No sé. Entonces yo no... No lo conozco, la verdad, no. Yo ninguno de los dos los conozco, pero ambos me caen bien. No, tú eres de esa. Tienes que ser amarilla en este trabajo. En este trabajo uno tiene que ser lo más amarillo que pueda. No, para nada, no tiene que ser nada amarillo. Mira hasta donde llevo siendo así amarilla. Se cagó al anterior conductor. Tengo mi propio programa, perras. ¿Qué va a contar, Solito? Intenté comunicarme con Américo, pero no pescó. No pescó, no, o sea, difícil que le entren los mensajes, tampoco tenía un número directo, entonces no... Sí. Es difícil la weá. Yo voy a hacer, claro, voy a hacer lo posible, ¿ya? No les prometo nada, pero voy a tirar mis bolas ahí, mi adoken, a ver si se responde. La raja. Sería la raja tener ustedes dos juntos. Sería lindo. La sería épico. Sí, pues ahí. Aquí sí, le voy a preguntar unas cuantas weas. A ver, un enfrentamiento. Todo bien, un tremendo artista, gran colega, muy, muy simpático. Es distinto, no es tan dicharachero como yo quizás. Pero es un tremendo tipo también, muy simpático, así que puede que lo tengamos acá, puede que lo tengamos. Bueno. Sería muy divertido. Sí, lo vamos a dejar comprometido aquí, lo voy a mostrar este video. Y voy a recortar esta weá y lo voy a subir. Lo voy a si no viene, lo dejamos de seguir. ¿Tenemos más audio, Sabalita? Tengo más audio. Así aprovecho de comer, que está rico esto. Leito Rey, son los más grandes que ha existido aquí en la cumbia romántica. El otro se creía cantante, cantaba mal, desafinado, y arruinó el grupo La Noche. Oh. Y el da y éxito. ¡Cállate! Ay, ¿puedo poner eso de nuevo? ¿Puedo poner ese final de nuevo? Se coló, se coló. A humildad y éxito. Oh, qué lindo. Tengo otro audio. Bueno, los cabros, tanto tiempo, aquí al fin los pillo en vivo, estaba viendo los programas todos parceladitos. Otra pregunta para Leo Rey. Vamos. En el Entrebroma, Luchito siempre preguntaba qué chiste te hubiese gustado haber creado aquí en el Arayita-Catalín TV. ¿Qué canción te hubiese gustado haber escrito? Saludos, cabros. Qué rico volver a verlos una vez más antes de terminar el año. Está buena la pregunta. Te quiero mucho. Qué buena pregunta. Camilo Santana. Don Camilo, un saludito. A ver. Me hubiese gustado crear esa que dice... ¡Me gusta el vino! ¿Por qué? ¿Puedes tocarla, Nico Chico? Dale, Nico Chico. Porque el vino es bueno. Dale, Nico Chico. Y entre más tomo vino. ¿Te la sabes en guitarra? Más que yo como cuero. ¿Leito? No, no la sé. ¿No? No. Nico Chico sí se la sabe. Ya, Nico Chico. Me gusta. Vamos a acordar de Rayita, que hace la imitación súper bien. ¿Verdad? ¿Qué me gusta el vino? Puta, Arayita creo que estaba en Valparaíso. No explicamos esta weá. No, nunca explicamos por qué no estaba Arayita, por qué no estaba Arayita. Este programa se llama Arayita TV. Hola, ¿cómo están, chiquillos? Y Arayita no está. ¿Y dónde está Arayita? Ese culiado se fue para Valparaíso. Y parece que su voz atrasó porque salía a las 3 a la hora que partía el programa. Y ahí Catalín. Ahí Catalín a mí me escribieron. Me pico por la derecha. ¿Podéis venir? Sí. Y yo dije, obvio que puedo venir. Yo le escribí a Jimmy Águila, oye Jimmy, ¿podéis venir? Y la Catalina al tiro por el lado, si no, yo voy. Sí, no, el celular. Estoy yo, weón. Sí, porque me invitaron y yo vine feliz. Le agradecemos mucho que esté acá, Catalina, acompañándome. Haciendo una muy buena pega. Muchas gracias, yo estoy muy contenta de estar acá. Porque yo no tengo miedo al trabajo. Ay, te mandaba palo. No le hago asco a la pega. No le hago asco a la pala, no soy alérgica a la pala. Aquí estoy trabajando. Sí, pues justo hoy día teníamos nuestro invitado ahora, Leguito Rey, no podíamos recibirlo nosotros solos. Pues, claro. Somos, porque nosotros conversamos, sí, pero no sabemos muchas palabras tampoco. No, sí, yo tampoco. Son medio cortos. Estoy intentando lo que puedo. Tengo más audio, ¿eh? Vamos con un audio. Ah, parecía que no está razón. Que tenemos audio de alguien conocido. Alguien que quiere. ¡Chucha! Perrito, cambié el teléfono. Se me quedó en. Ni me imagináis. Lo he empeñado por ahí, perrito.
perrito, gatita, la gatita, la gatita. No, no sea tonto. Perrito. Siempre me acuerdo yo de Leito, perrito, buen cantante. Buena ñatita, perrito. Vamos a echar comi los dos. Saludos a los niños. Feliz año a todos los niños. Bueno, y Felipe, ahí va a pasar también un perrito. Ahí le dejo la bolsita. Oye, este buen se pasó dos pueblos. Sí. Quiero decirlo. Se pasó de la raya. Le doy 100% te había encontrado. Literalmente. Te había encontrado con el negro Piñera en algún lado. Obvio que sí. Me lo encontré una vez. En una situación que nada que ver, en un casino así. Perdiendo. Demasiado que ver. No me lo imagino en otra parte. Perdiendo mucha plata. Sí. No. Y así que ni lo saludé. Oh, en esa. Después de que lo que haya perdido. Maestro estornudó y perdió. Debe ser brígido carretear con el negro Piñera. Güey. ¿Hay carretear con el negro Piñera? No, no puedo hacer esto. Yo he escuchado hay que tener, aguante. El Arta como que se pasea por hartas comunas de arriba, ya. Del sector oriente. Y como que va a hartos bares y hartas discotecas. Mm. Y anda siempre acompañado de harta mujer joven. Sí. Lamentablemente. Estamos denunciando en este. No, pero mayor de edad. Mayor de edad. Mayor de edad. Yo no pongo la mano en fuego por nadie. No, yo tampoco. No, sí, yo ya, no salgamos de ahí. Ya. ¿Tenemos otro audio? Tres doritos más tarde. Bueno, los cabros. Recién no se escuchó bien el audio que mandé, pero ahora voy a mandar otro. Pero me gustaría preguntarle al Leo. Bueno, Leo, yo sigo tu trayectoria y he escuchado mucho los covers que sacaste, tus versiones de las canciones del gran Salito Reyes. Oh. ¿Hay algún otro artista chileno el cual te gustaría sacar tema? ¿Qué fue al final del audio? Eso fue un peo. Eso no fue un peo, fue como un niño. Quizás fue un bebé. Juan Antonio Labra. Ah, mira. Manso dúo. Soy latino. Soy latino. Por ejemplo. He nacido en esta tierra. Mira. Mira. Vamos. ¡Au! El Michael chileno, ¿ah? ¿Eh? ¿En qué está jugando Antonio Labra, man? ¿Cómo? ¿En qué está? ¿Sigue actuando? Sigue actuando. Yo lo he visto por ahí activo en algunos casinos haciendo su show con los grandes éxitos que él tiene. Gran baladista, popero también. En Viña, gran triunfador. ¿Sero? Y tremendo cantante también. Este es un temón. Mira esa voz. Donde conocí el amor. ¡Au! Donde asoman las estrellas, donde brilla más el sol. Canta muy bien. Muy bueno. Demasiado bueno. ¿Qué canción es la que tiene que como romántica? ¿Qué? Niña, ah, te vas a enamorar. Oh, qué recuerdos. ¿Qué? De mis vidas pasadas. De cuando tenías 40 años. De cuando bailé pegada esta canción con tu papá. De mi vida pasada, pobre. ¿Hay cachado ese cover que tiene de Violeta Parra? Sí, con el tuyo Labra haciendo scat. Puta, esa la gente no lo valora, pero este weón canta. Es scat, pues, weón. Esa weá ya se weá, está toda zorra. Bueno. No. A ver, parece que no. A ver, búscalo, teclita. Oye, aquí Francisco Cárdenas pregunta, por si acaso, ¿tienes alguna anécdota con Javier Olivares? Ya, pero ¿por qué? ¿Por qué Javier Olivares? ¿Por qué Javier Olivares? Javier Olivares debe ser el que conozco yo, ¿no? ¿Sí? Javier Olivares. Ah, es un amigo que jugamos de chico a los videos, pues, y éramos contrincantes siempre. Entonces. Es otro Javier Olivares, entonces. ¿Es otro? ¿Es otro? Puta la guana, ¿no? Entonces, ¿no es el de la tele, Javier Olivares? Ese, bueno. Sí, po. Ah. De la radio. Es que aquí han pasado varios invitados que tienen historia con él. Caletas. ¿De qué tipo de historia? Pero negativas. ¿Ah? Negativas. Todas malas. Todas malas. Vino Claudio PSX, ¿lo sacó acá? ¿Eh? Claudio PSX y tenía una historia de que cuando hicieron las 40 horas, 50 horas, parece que le robó, este güey le robó una cámara a una Cybertron. ¡Oh! Oh. Oye, manito vino larga. Sí, pues después vino Doctor Zombie y habló de... De cuando tuvieron que echarlo del estudio con Plácido. Porque vos, claro, decías, esta es mi credencial, le tuvieron que echar con los guardias. Ah, no. Chucha. Yo debo haberlo topado por ahí en algún evento, pero no, no. ¿Quién más vino después? Nada. No, creo que esa fue la historia, ¿no? Ah, Copano. Y Copano confirmó Copano. La historia también. No, ah, sí, harta gente. Es conflictivo. No, harta gente. Hay que seguirlo. Sí, hay que verlo, hay que invitarlo. ¿Cómo venís para los combos?
Ya. Eso es una amenaza. No, no, no. Más o menos, sí. ¿Eres bueno con los combos? Sí. Voy al gimnasio, weón. También le pongo gimnasio. Ah, ¿y he hecho kickboxing? ¿O boxeo? Sí, también me gustan las artes marciales. ¿Influenciada por Mortal Kombat? Mortal Kombat, sí. Qué es que uno jugaba cuando chico y quería verse igual como, como los personajes, entonces era una inyección después para ir al gimnasio. Ya. De ahí uno nunca más deja el deporte porque es algo que te alimenta harto el ego, así como la vanidad, digamos, ¿no? Sí, pues bueno, así y también que, te entrega serotonina seguridad. Y te pone más feliz también. Y seguridad pues, también, sí, pues, seguridad. Así a la hora... Yo no soy, nunca he sido conflictivo ni bueno para pelear, pero... Puta, una vez nos agarramos porque le estaban pegando a un al conguero que tocaba conmigo. No. Le estaban pegando, lo estaban azotando así. Yo dije, bueno, ya cagó esta weá, tengo que ir. ¡Pah! Y ahí le pegué al weón dos alas y cayó al piso. No me siento orgulloso de eso, pero... pero ¿qué estás con orgullo, hubo que hacer la pega, po. ¿Por qué estás tan feliz? Porque le pegué, po. Y me encanta que toda esta historia es contada de fondo de niña. Niña sonando como le pegué en algún momento. Me oye, encanta el soundtrack. Lo estamos pasando muy bien, pero me dicen que lamentablemente no. Nuestro invitado se tiene que ir porque tiene otro compromiso al parecer. Pero te queremos agradecer. No les puedo contar a qué tengo que ir. Ah, pero ojalá te vaya muy una bien. Pista, no nos dejes con la duda. No, está bien, está bien. Bueno, muchas está gracias bien, por venir. Pero de antes verdad. De que se vaya, don Leo, repasemos los teucitos que tienen. Sí, el día 30 de diciembre. 30 voy a estar en la cisterna ahí con Garra de Amor, el tremendo Centella, presentándonos con todos los clásicos y también todas las nuevas canciones como esta que está sonando de fondo, que estreché de corazón, gran y maravillosa canción. ¿Y el día 31? Y el año nuevo vamos a recibir con todo el próximo año que se viene, 2024, ahí en Rancagua, en el frontis del complejo Patricio Mekis. Mekis. Dice que pegaste el combo y el acordeón sale a la chucha, güey. De ahí que quedo cantando así. Oye, así que ahí voy a estar, pues, chiquillo. Pucha, qué pena que me tengo que ir también. Sí. No había podido parar de comer Dorito. Es que son muy buenos, weón. Pero compromisos son compromisos. Pero va a volver. Pero vamos a volver, ¿no? Va a volver. Sí. Siempre volver bienvenido con, acá. Con el nuevo single, ahí para que echen una manito y gracias, weón. A todo el público también ya, que los ve. Y hablemos por interno, porque si queréis sacar una canción, queréis hacer una banda de pop. Ya, weón. Juguemos un rato acá, weón. Podemos hacer algunas fusiones, porque claro. Acá es... ¡Qué entrete! Sí, digo, chico, estaba feliz que la ¡cuidado! ¡Qué bacán! Así gracias, Nico, chico. Por el acompañamiento. Muchas gracias, muchas gracias, por muchas gracias por haber venido. Gracias, mi hermanito. Nos un gusto haberte señor. Conocido. Que estés muy bien. Cuídense, cabros, pásenlo lindo. Muchas gracias, Leito. Nos vemos. Muy bien. Tu corazón. Ah, qué lindo. Qué lindo cierre de año estamos venga, teniendo, Nico, Nico chico. Venga para acá, paso sobrino. Para se le cayó la colita a Nico chico. Siéntese, sobrino. Chao, Leito, que estés bien. Chao, chao. Muchas gracias. Oye, ¿puedo pedir más Coca-Cola? Claro. También te puedo. ¿Me puedes traer bebidita? Coca-Cola. Una coca. ¿Puedes traer coca la...? ¿Puedes traerme coca, por favor? Sin hielo, porque me la bajáis. ¿Hasta cuándo voy a tirar el mismo chiste? Muy buena. Chica. Oye, qué lindo momento acabamos de vivir. Me emocioné. Yo no lo conocía y en verdad fue súper simpático. Es simpático, ¿eh? Es muy amoroso. Me encanta. Es bacán, Leo. Qué lata que se tenía que ir tan temprano. Sí, bueno. Pero bueno. ¿Y ustedes? ¿Cómo están? ¿Estamos cerrando el programa? No. ¿Y se va? ¿Por qué se va? Estamos chao, chao, que te vaya bien. Que dejó la zona. Gracias por todo. ¿Cómo están ustedes? Estaba pisando un cablecito, ¿verdad? ¿Qué van a hacer paño nuevo? Yo voy a ir donde la familia de mi pareja. Gracias. Ya. A allá. ¿Y qué van a comer? Oh, no sé todavía. Supongo que un asadito. ¿Acá en Santiago? Sí. Qué rico. Quiero ser maya. Ya, perdón. Y acariciarte. ¿Y tú, Nico, chico? ¿Qué voy a estar? Yo lo más probable es que esté con mi familia hasta las 12. Después. Después de streamear. A huevear. No, después salir a donde caiga. Ay, ya, ya anda abierto de panorama. Es que así es Nico Chico. Ustedes no lo conocen, pero. No, Nico Chico se soltó bueno, las tres. Invítenlo a carretear cualquier día. Va a llegar. Y se queda parado. 7 horas tomando whisky. Y después uno lo dobla, lo guarda, hace su maletita y se va. Lo mete al sobre y están listos. Lo más chistoso es este buen parado tomando y David echado tomando. Y ahí los dos güeyes callados. Viendo videos de nano. Hoy estoy muy decepcionada porque no hicimos ninguna fiesta de fin de año. Pero si no depende de nosotros, po. Parece que va a ser el comienzo de año, sí. ¿Por qué no con un cuchillo? ¿Va a haber fiesta de fin de año? Puta, son como el pico. ¿No va a haber? ¿No va a haber fiesta de fin de año?
Ya. ¿También puede venir por acá, por favor? También necesitamos, por favor, la explicación. Pero venga con la comida, venga con la comida. Ven a almorzar y nos convidáis. Tami, ¿cómo no va a haber fiesta de fin de año? Tami, siéntese. Pero con su comida tranquila. Dejaste en el suelo la weá. Es que la llamaste cuando estaba comiendo igual. ¿Cómo está Tami? Perdón por estar trabajando. Ya. ¿Qué pasó? ¿Por qué no va a haber fiesta de fin de año? ¿Qué pasó? Porque tenés que sacarte la casa. Pues si la casa está. Se están tirando la pelota a tus huevos, ¿eh? Entonces la casa está, que está. La casa está. A mí me preguntaron, ¿la podemos ocupar en la casa de tu abuelo? Dije sí, ni un problema. Ya, pues. Mira, tiene casa los abuelos y no han organizado nada. Yo creo que para enero. Para enero. Podríamos hacer algo. Ah, ya. Pero no vamos a hacer nada. Eso es fiesta a principio de año, sí. No sé realmente. Ni siquiera jugamos a la Me encantaría. Secreto. No, es que no queríamos jugar, Catalín, perdón. Ni siquiera nos entregamos regalos de Navidad. El año pasado fue un desastre el amigo secreto. Pero yo no estaba el año pasado. Yo escuché que regalaron weas muy penca. Hoy la weona lo dijo al toque. No, quédate nomás. Después no, de quédate. ¿Cómo que weas penca? Weas penca regalaron. Oh, yo he escuchado eso. No. Ah, sí, porque hubo dos regalos que fueron cuestionados. Por la misma persona. Por la misma persona. A mí me llegó una polera M, entonces no me caía, pero la polera estaba buena, entonces la guardé, pues, obvio. Pero no la cambiaste. Llegó un libro, no, porque era la polera que mandaron a imprimir. De lo mero chino. Me la regaló Héctor, estaba súper buena. Oye, ese libro nunca se lo olvidó a David, güey. Que llegó un libro a David que no sabe leer. Pucha la wea. Ya, pero entonces espero que hagamos algo fin de año. Sería muy divertido. No, a principio de año ya, po. O sea, sí, porque sí, no, ahora no vamos a hacer nada. Mañana, se cancelan todos los planes. Nada, pero inicio de año yo creo que podríamos hacer algo. Ya. Todo depende de ti. Mira, insisto. Te están tirando la pelota. No, todo depende de Zabala. Todo. Sí, porque yo hago el asado. Sí. Yo paso a otra casa, sí, pues. Todo depende de ti. Todo depende de ti. Tenés que ir a comprar también. Nosotros estamos dispuestos a ir. Puede ser sin asado. Por obvio favor, que puede ser sin asado. Llegamos, ¿será? No sé, ¿tacos? Voy a ir a bañarme en la fajita. Hagamos tacos. Oh, la weá mala. ¿Pero por qué? ¿Cómo va a ser fajita? Esa weá es de... No, yo no dije eso. Puta que estoy echando a hacer asada, weón. Cada vez que tengo que hacer una fiesta, weón, yo tengo que estar en la parrilla y estoy... Porque eres bueno haciendo el asado. Pero es que no funciona así, po. Es que parece que sí, po. A mí es súper bueno haciendo aquí asado. Aquí funciona así. Te lo digo yo. ¿Quién soy yo? No lo sé. La Tami. ¿Nicotico, tú sabías hacer eso? No. No, Nicotico está curado cuando se prende el carbón. Sí. Sí. Entonces no vamos a dar fiesta a fin de año. Ya, no importa. Está bien, yo pido perdón por haber puesto un tema tan complicado. ¿Pero qué van a hacer para Año Nuevo? ¿Cuáles son los planes? Queremos que la gente en sus casas también nos cuente cuáles son sus planes. Ah, ¿tú sabes lo que hay que hacer para Año Nuevo? Probablemente ir para la casa de la nina. De los papás de la nina. ¿Y eso? Cenar, tomar algo y acostarme, si no sé, de carretear mucho. Yo tampoco. ¿Ustedes carretean para año nuevo? Yo sí. Suelo carretear. Yo soy lanzadísima, weón. ¿Yo? Está más lanzada. Pero que todos juntos. Qué paja que hay 1 de enero, día lunes, y después hay que volver a trabajar al toque. Sí, weón. Sí, tenemos que volver a trabajar. ¿Qué paja esta semana, culián, entre Navidad y Año Nuevo, weón? ¿Hasta cuándo va a seguir esta semana? Súper innecesaria, podría no existir. ¿La acabó que sí? ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué cosa, perdón? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hice? ¿Qué? Mira. Sé que vas a estar con caña. Calor, weón. Y calor, sí. Ese calor. Esa es la weá. No. Si alguien tiene una piscina a la cual nos quiere invitar, nosotros vamos felices. Eso. Por favor. Pero va a pasar la caña. No. Chaval, tiene una piscina. Esto fue un palo para... No, estoy leyendo los comentarios y alguien nos escribió... Lindo los TKMM. Ya. Un besito también para ti, pero no vamos a decir quién eres. Claro. ¿Por qué? Porque está con los dos apellidos. Pero no le importó, parece. Pues, sí. No, sí, no le importó. Y tú lo hiciste súper evidente también ahora. Sí. Bueno, mira, la tía no ve, güey. ¿Quién es? Disculpe que no vi. Oye, ¿tenemos algún audio? Tengo audio. Oye, ¿cómo te invitaban a todo como rey? Los invité. ¿Y? Estoy hablando con el manager. Wow. ¿Con quién te invitas hablando? Son como 8. Ya, vamos a tener que ir. Y después de eso, la conmoción. Que son 14. Que son 14. Concha su madre, güey. Y Supernova. Esto mismo quería preguntar. Puta la wea, así que ya. ¿Me escribiste? Ya, Tami. No, Tami, en nuestra. No, para nada. Para nada, para nada. Me gusta pelear este huevo. Tami es nuestra productora. Es la.
es la que me consigue los números de la gente que necesito contactar. Nico también nos hace esa pegada. Y también me consiguió la Supernova. Ya. Y me pasó el número de teléfono. Ya. De la persona que yo ya le había mandado mensajes por Instagram. Ya. Y le mandé el mismo mensaje y no contestó. Y le insistí y no contestó. Y esa persona no es un manager. Ella es la integrante de Supernova. Entonces, yo creo que no quiere venir nomás. No. ¿Y si le escribí la ¿Y si le escribí tú? No, si ella... Yo también le escribí. ¿Ya? A una de ellas también. Ah, pero no a la que le escribí yo, po. No a la que le escribiste tú. Y sí, tampoco contestó. No, y me contestó. Sí, porque dijo... Y me dijo... Déjame en paz. Escríbeme a este otro número, que era el número que ya había escrito Zavala. Sí. Y no contestaron más. No contestaron más. ¿Alguien conoce a la Supernova? Vamos a tener que empezar a seguirla en Instagram. Y no la joteamos por Instagram. No jotearla de verdad. Que yo le digo jotearse cuando uno está... pinchando con una marca o con algún famoso, como teniendo contacto. Nadie hizo como su seguimiento por las redes sociales. Sería interesante que, como tenemos hartos reels arriba, que se metan a los comentarios de los reels y dicen, oye, ¿cuándo la tal banda? Y etiqueten a las bandas que quieren que estén. Eso. Y así es más fácil contactarnos con ellos. Etiqueten a las bandas que quieren que porque vengan. Porque yo he conversado con hartas bandas, los tomo como rey. Como a estar con Marcelito en Olmué, sería la baja tenerlo acá, que está ojalá en enero antes del Olmué. Y con Goofy también. Goofy que también aceptaron la invitación. Entonces, etiquetan a las bandas. En vez de decirnos a nosotros, etiquétenlo en los comentarios para que sea más fácil. Bueno. Eso estaría bueno. Eso estaría muy bueno que nos digan a quiénes, o sea, lo etiquetan y le borran, quieren venir. Karen Paula. Estoy preguntando, ¿y al Rafa Cavada lo pudieron invitar? Dijimos que íbamos a invitar a Rafa Cavada. No, no le he escrito a Rafa Cavada, pero ese buen viene al toque, ese buen, muy buena onda. El otro día lo tuvimos con Copano acá. ¿Ya? Muy buena onda. ¿Todavía ese día? Sí, pues. Oye, ¿y tú? También estaba. ¿Y cómo es en persona? ¿Tú hablaste con Karen? Es igual de atractivo que como se ve en las redes sociales. Rafa Cavada. Rafa Cavada es más atractivo que la chucha. No encuentro más mino que la cresta. Que me perdone. Lo he visto en persona. Como 2 metros. Y la voz culiada que tiene es brígida. Y la risa, bueno. No, un amor. ¿Y cuánto medía él? Ya. Un poco más alto que yo. ¿Tú hablaste con Karen Paola? Yo hablé con Karen Paola, sí. ¿Cómo nos fue? ¿Cómo lo oyó, po? Está ocupada. Voy a dejar esa imagen ahí, ¿no? Esa cara de vergüenza. Es chistoso que no tenemos camarógrafo, pero... Está ocupada mi mejor amiga, Karen Paola. Está súper ocupada. Está súper ocupada. Me dijo que no tenía fecha hasta marzo, quizás. Complicado, igual. Bueno, si es que viene, me invitan. ¿Quién más puede ser? No, hay harta idea. Mira, Víctor Hugo pone, y si invitan a todos los capítulos a Leo Rey, encuentro que es una muy buena idea. ¿Y si invitamos a Alex Cítrico ahora? ¿Y pelamos a Leo Rey? ¿Y pelamos? No, sacamos no, la chucha. No, jamás. Le sacamos la chucha. Jamás. Oye, ¿tenemos algún audio? ¿Para zafar el momento que dije cosa horrible? Yo Vasconcelo, traería yo. Oh, yo Vasconcelo. Ah. Me da lo mismo. Pero mira... ¿Qué pasó? A Megadeth, Metallica, Megadeth. Maluco, no te quiero ni decir. Maluco no va a venir para acá. No. Nos dejó todo lo que él visto, parece. ¿No? Pero es que así no suena... No suena feo. Con él. Ya. Melvin Corazón, el tío René. ¿Goofy o Buffy? No, Goofy. Oye, Arayita, te ve... Se dice en el rubro de que Leo Rey puede romper una sandía con la suya brígida. Muy buena, todos los cabros. Oigan, la Catalina igual tiene razón, pues bueno, todo el mundo sabe quién es el vocalista. Leo Rey, conocido por todos, pero ¿y Sebastián Donoso, weón? Bueno. ¿Sebastián Donoso? ¿Quién es Sebastián Donoso? ¿Quién es Sebastián Donoso? No sé. Búscate a Sebastián Donoso. Tú no tenés Google, ¿cuánto? Pero estoy imponiendo el audio, po. ¡Chucha, pero weón! Es que esta guasa acabó, parece. No, pido perdón, pero igual, chiquillo, el último programa del año. 31 minutos. Buena, cabro. Gracias por el gracias. Programa. Abogado de la Universidad Católica. ¿Eso será? No, la noche, po. Sebastián Donoso, la noche. Ah, de la noche. La noche, a ver. No. La noche banda, Sebastián Donoso, ahí está. Ahí está, po. Ah, no, pero quizás era el primer vocalista, po. Bueno, no, no carga, pero... Hoy, 31 minutos. Ese eso sería increíble. Está comprometido al entero de mi broma. Sí, po. Ah, ya, así no, que no podemos. No, no podemos meter. Estéreo 3, bien. Estéreo 3. ¿En Temucano? ¿Qué? Ya empezaron. Guatón Salinas también, entero de mi broma. Guatón Salinas, sí. Hoy para spoilear, Nico Chico. Man. Sí, Nico Chico. No, pues estoy leyendo el comentario que. Es por el target, po, sí. A los Denver.
Sería bueno ordenar los dos. A Jimbo Jackson. Si vamos a hacer un tour por Santiago Centro con Jimbo Jackson. O ya. Oye, mira. Así que estaba pensando que en verano hiciéramos la picada de la araya. ¿Ya? Ese proyecto de la guita que tenía, saliéramos los cuatro. Voy a tener que cambiar el nombre a la de Catalina. Ya, la picada de la alta Catalina. Bueno, ni se enfrió por apuñalar en la espalda a su amigo. No, yo no le quiero quitar ningún mi puesto, el puesto de trabajo a Esteban. No le quiero quitar mi puesto. No le quiero quitar mi puesto de trabajo. Y pensaba en un momento juntarnos con Jimbo Jackson. Y que Jimbo Jackson, pero obvio que está detrás de la piojera, po. Claro. Obvio. Mira, podría ser, no es un mal plan. Sigo con audio. Les deseo un buen término de año y un buen año 2024. Hay un saludo para todos los que estén ahí en el panel. Igual un saludo para a Rayita. Y con Leo, lo más grande, papá. Un saludo a Rayita. Buena, cabros. Un saludito ahí para Don Leo, con el cual compartimos un par de conocidos ahí. Mi primo, el cabezón Gregorio, y su técnico de arcade, Don Danilo. Además, un gran admirador de su música, así que contento de poder verlo en el programa. Saludos, cabros. Un saludo al cabezón Gregorio. ¿Cabezón Gregorio? ¡Hola! ¡Oh! ¡Cintia! Sí, llegando estrella. Cintia, qué lindo tu polerón, weón. Ay, muchas gracias. ¿Cómo está ahí? Estoy rara. ¿Por qué? Ando, parece que ya como que este es mi último día en la vida. No diga eso. Sí, parece como que me queda media hora de vida nomás, yo creo. ¿Por qué? Porque ando medio afectada la guata. Te enfermaste de la guatita. Pero un dolor raro. ¿Cómo? Que nunca antes había tenido. No. Ay, ¿y en qué parte de la guata te duele? Me duele como aquí, todo es como esto, como que da vuelta. ¿No será colon? No, se te mueve. Apéndice. Pega pataditas, ¿no? No. Ay, normal, es que, onda, no hay ninguna como oportunidad de que sea eso. Ya. O sea, ¿cómo te explico? Sí, no está ahí tan mal. No ser opción. Que no. Perdón, pero es que la Tami está comiendo para mí. Sí, ¿por qué no? Siéntate, Tami tenía una silla detrás tuya, igual. Y me pidió mi bolso para dejármelo en algún lugar y se lo puso y está como, ¿por qué estoy parado con un bolso comiendo? Entonces, mándenos sus opciones de por qué la chiquilla cabra le duele la guatita. Mándenos su diagnóstico. Yo creo que me estresé, ¿es ahí? Sí. Y no, no tendrás la lombriz solitaria. No, porque eso es como que uno come harto, po. ¿Sí? ¿O no? ¿Y no comió harto? No. Yo creo que me estresé. Puede ser el colon, el colon que ayer ya no da más. Como que salí de una reunión de pega y empecé con malestar. Ah, quizás te afectó. Ando afectada. Somatizaste, como dicen. Ando media afectadita de los chistes, de la comedia. ¿En serio? Sí. Pero si la comedia es algo tan lindo. No. Ay, no. No, no, pero la es que una sí, la comedia. Ay, la música. No, pero es que mira, no es como que me quiera quejar porque igual tengo harto trabajo y eso es bacán. Pero como que cuando pienso así como, se viene brígido, ¿ya? Es como que me empieza a doler la guata. ¿Será el colon? El colon totalmente. Acá la gente dice, pedo atravesado, anduvo a patapelar, un chamito yera. O tengo colon, como diría mi abuelita, que en paz descanse. No, ¿tiene colon? Te contagiaste colon. No, tiene colon. O como hubiera dicho mi amita, que en paz descanse, la tensión nerviosa. La tensión nerviosa. Es la tensión nerviosa. ¿Qué decís tú, Nico, chico? El colon. Está quedando dormido. Este güey se está quedando dormido. No, la tiroides, Nico Chico. Aquí está. Tengo que prestarle una tiroides, Nico Chico. No, pero yo. Ya me sacaron sangre, güey. Me sacaron mucha sangre. ¿Por qué? Porque un mil extra. ¿Pero para qué te ponía a pelear en la calle, pues, culio? Oye, que se traiga una panqueque. A la gente de nuestro porte, Nico Chico, no deberían sacarle tanta sangre. No. Yo creo lo mismo. Proporcional. Porque como que perdís por lo menos un cuarto de litro de sangre por hora. ¿Ya? O sea, como del cuerpo. Sí, ¿cómo recupero yo eso? Sangre. Yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo recupero yo? Mucha coquita, dice la gente. La vesícula, dicen acá. Y si en una semana más me llega la regla, pierdo más sangre. Oye, después... ¿no será la vesícula? ¿La vesícula? ¿Tengo vesícula? ¿Y por qué no va al doctor? O diabetes. Porque empecé ayer nomás, entonces quiero ver hoy día. O diabetes. Puede que tenga colon. Ya. Puede que tenga vesícula, puede ser hipertensa. A la Cintia le duele el chipi, chipi, chapa, chapa, chipi. Oye, traigamos a Cristel. Mágico, mi dubi, dubi. Oh, yo creo que la Cristel viene. Traigamos a Cristel. Porque parece que es muy buena onda. Parece. Dicen que es súper simpática. Sí. Chipetearon al Nico Chico. Traigamos a Cristel. Ya, traigamos a Cristel. ¡Dani!
Está almorzando, güey. Déjala tranquila. Déjala que almuerce. Déjala que almuerce. No conozco un productor que no que pueda almorzar tranquilo alguna vez. En la cara, como de que voy a querer. Y viene corriendo. Solo dije, no pesque a estas personas. Kristen, punto. Oye, yo... ¿Ah? Sí, Kristen. Yo venía... Bueno, ¿no? Dígame. Ay, mira la hora, así como... ¿A qué hora lo querí? Te lo traigo el tiro. Oye, yo venía a una reunión y están ustedes aquí. ¿Está en la reunión, po? Me engañaste. No, pero si yo igual venía a una reunión, pero... ¿También venía a una reunión? Sí, pues la misma reunión que venías tú. La llevaron a engañar para Yitate. David López dice, Cintia, ¿me mandaste lo que te pedí? No, ¿viste, David? Es que David también... Es que David también está weando. Tengo David. A todo el trabajo que le que tengo. Doctor. A todo el trabajo que tengo y que tengo que hacer una cuestión para mañana y que hoy día vengo a una reunión que no puedo decir de qué. No se puede decir. No de se qué. Puede decir. O que capaz que sí. No, no se puede decir de qué. No, o capaz puede, que no, sí eso, y después la gente diga como filo no, del día a los inocentes. Se van a enojar con nosotros. Sí, no se puede. Y mañana tengo otra reunión de pega. No. Y tengo que hacer más cosas de pega. Y más encima David me pide, oye, ¿me podéis mandar no sé qué con el minuto exacto de lo...? ¿De? Y son muchas cosas de ahí. Y cuando David me manda eso, yo estaba en otra reunión, pero en mi casa. Entonces, ¿me entendí? Por eso que ando con colon. Es que no ha estado fácil estos días. No, ha estado muy difícil. Está complejo el fin de año. Está muy complicado. Pero bacán igual, porque harta pega, por eso me estresé. Porque el próximo año nos va a ir mejor. Nos va a ir súper bien. Nos va a ir bacán, vamos a tener pega, vamos a tener dinero, bueno. Vamos a tener fiesta de fin de yo año. Yo me voy a forrar de una forma el próximo año, conche tu madre. Oye, ojalá. Eso es lo único que me mantiene bien, Nico Chico. Porque filo que tenga colon. Me saco el colon con la plata que voy a ganar. Oye, me lo voy a sacar. ¿Y te voy a comprar sangre nueva. Y nos dais un poco de plata. ¿Por qué? Nos te compro una guagua a ti para que tú le saques sangre a la guagua todos los días. ¿Tus chiquillas creen que mejor en virtud de la reunión terminemos el programa aquí? Sí, ya. Igual creo lo mismo. Hay una persona aquí preguntando, disculpas ahorita, ¿hay entre broma y broma esta semana? Sí. Hay entre broma y broma, hoy día se estrena a las 8 para Patreon. Y más bueno que la chucha. Y está más chistoso que la chucha. ¿Y sabe la gente quién está? Sí. ¿Se dijo el otro día en el programa? Se dijo en el programa. Bueno, el que aún no ha salido al aire. El programa que sale hoy día. No, sí se dijo en el otro. ¿Sí? Pero igual alguien subió historias por ahí. Sí, viene. Todos subimos historias. Ayer grabamos con Beloni. Beloni es el invitado esta semana. Hoy día a las 8 en Patreon y mañana a las 9 en para todo público en el canal de YouTube. Ernesto Beloni, que estuvo más chistoso que la chucha. Hasta que nos reímos. Hasta nos retaron, conchato. ¿En serio lo retaron? Porque nos reímos mucho. Nos estamos riendo demasiado. El viejo nos dice, ya si te pones tan chistoso la weá. Oye, caballero. Pero muy chistoso. Es que yo tenía no sé, tenía prejuicios con el caballero. Yo pensaba que era chistoso solamente en su personaje. Claro. Pero no, weón, él como persona es muy chispeante, weón. Es muy rápido el viejo culiado, la cagó. Tiene sus cositas, pero. Que tiene hartos años de trabajo. Porque también tiene como 65 años. Sí. Yo... Sí, su historia estuvo bastante también. Sí, porque yo soy la persona que hace la investigación. ¿Eres investigadora? Soy investigadora. Lo sigo. ¿Y tu lupa dónde está? Tengo que seguir. ¿Una gabardina o una lupita? Tengo que seguir a la gente. ¿En su casa, en un computador? Y yo hice la investigación de Don Ernesto. Y bien interesante la historia que tiene. Es brígida la historia que tiene. ¿Tenía algún datito? Es que. Sí. A ver. Que antes, como antes de dedicarse a la comedia, trabajaba en Tabaquerías Chile. Catch. ¿En serio? Todo eso y mucho más. Nada que ver con la comedia. Como que quedó sin trabajo y dijo como, ¿qué hago ahora? Ah, ya, pues voy a hacer mucho. En la compañía Mira. Chilena de tabaco. Hay que pelearla. Todo eso y mucho más, como decían por acá, cuando salga el capítulo nuevo de Entre Bromas. La te quería. Y la comedia hay que pelearla. David López dice, investigame lo que te pedí sin ti. Ya quédate callado, David. David, tengo otro jefe ahora. Yo no sabía que David también era socio ahora de la web. ¡Chucho! Ya. Oye, Loco Paul, muchas gracias por suscribirse con Prime. Disculpa, Catalina. Zipper. Queríamos... agradecer, yo les quería agradecer a ustedes por invitarme. Muchas gracias por invitarme. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por Catalina. Invitarme. Muy buen programa. Pero ¿sabes qué? Creo que te hace falta un corte de pelo. No. Oh. Ya, ¿y a dónde lo mandaría, Catalina? ¿Ah? Dale, ¡aló, tu barbería! Sí, no queríamos cerrar el programa sino agradecerle a la gente que hace posible este programa. Muchas gracias a Lotus Barbería, que queda en el barrio Las Tarrias, queda atrás del GAM en Estados Unidos 224. Si necesitas un corte o algo para verte fino, finele a fin de año, no dudes en ir a Lotus Barbería. Pídelo así.
quiero quedar fino, Finelli. O como dicen los jóvenes, fichita. Esto. Muchas gracias, Lotus. Oye, antes que sigamos, Catalina, disculpa, la persona que llame se lleva los pins para que lo regalemos porque no lo hicimos. ¿Qué pin? Veámoslo la próxima semana mejor. ¿Sí? Sí. Ya, la próxima semana. A ver, es que vino Leo Rey. ¿De verdad vino Leo Rey? Sí. Es súper amoroso. Yo todo el rato que veía la historia pensé que era una broma el Diablo Inocente. Mucha gente pensó lo mismo. Porque dije, obvio que estos peluzones están haciendo una broma. Obvio. Pero si ya había venido. En verdad, súper buena onda. Pero dije, ya, si ya vino, ¿por qué va a venir de nuevo? Porque es muy buena onda. Y lo pasamos bien. Es mi nuevo mejor amigo. Oye, pero Brígidos con G. Ya, pero Cintia, por la cresta, no soy mala. Aunque es en la marca de... Es la marca de Brígido con J. Ya. Y también... ¿seguimos? Sí, ¿no? Ya, también queremos agradecerle a... Es que yo leo mucho, por eso que sé... ¿Y dónde compré tus libros, Cintia? ¿Cómo era que se llamaba el lugar, Catalín? En Librería Popular Cerro de Letras. Si estás buscando algún libro a un buen precio, a un precio honesto y justo, no dudes de ir a Librería Popular Cerro de Letras, @librería.cerronavia, donde también encuentras mangas, encuentras... libros, encuentras juegos de mesa y todo lo que tú busques para poder culturizarte. Librería Cerro Letras. ¡Aló! ¡Aló! ¿Aló? ¿Aló? Hola. ¿Aló? 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 ¿Sabes qué? Parece que no está funcionando esto. Es que no lo probamos antes del programa. ¿Aló? A ver, ¿aló? ¿Aló? ¡Habla! ¿Aló? Cobarde. Habla. Habla, marico. ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Aló? A ver. No dije nada. Ya no quieren hablar. Oh. Perdón. Oye, aquí. ¿Aló? Ya, la vieja escuela. ¿Aló? ¿Aló? No, te están llamando. Nadie te está llamando. Ya, no importa. Es una estafa. Llamada finalizada. Oh. Oye, Pato está preguntando de qué es la bolera de Catalín de Edward Cullen. ¿Aló? Ponle altavoz. Ponle altavoz, po. Espera, amigo. Hola. Ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo está, amigo? ¿Bien, bien usted? Bien. ¿Cuál es su nombre? Oscar Valenzuela. ¿De los caritos? De los caritos. Sí, buena. De los caritos. Oscarito, parece que... Parece que te ganaste los pines. ¡Te ganaste los pines! De Brígido con J. Basta. Brígido. ¡Te ganaste los pines! Un saludo a mi esposa que me está escuchando ahora en vivo. Y escucha, la respuesta era... La respuesta de la cábala es que... nosotros tenemos la costumbre de subirnos arriba de la silla comiendo lentejas. Al mismo tiempo. Y eso, que tengan un buen año, chiquillos. ¿De dónde usted, amigo? De Linares. Ah, esa es la chubucha. ¿Cómo le voy a mandar los pines? Te va a salir un millón de pesos. ¿Lo podrá ir a buscar? Los pines van a tener. Los voy a buscar. Ya poní la cama que los venga a buscar. O mira, o podemos preguntarle a alguien que tenga que viajar a Linares. A lo mejor alguien tiene que viajar a Linares y lo mandamos porque igual el Chile Express para allá va a salir carito y son dos cosas nomás. Pero amigo, va a estar disponible aquí para que los venga a buscar cuando quiera. Ya, perfecto. Ya, de aquí a abril. Sí. Dile que lo queremos mucho. Lo queremos mucho, amiguito. Muchas gracias. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Ya, igual. Chao, chao. ¡Chao! Oye, qué lindo. Oye, se ganó los pines. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste de mi familia, weón? De mi mamá, weón. Oye, tomate. La weón no funciona, ¿no? Oye, ¿y Arayita, weón? ¿Oye, Arayita? Oye, ya. Ni siquiera nos llamó por teléfono. No, está ni ahí con este proyecto, Arayita. Pero Arayita estaba de mini vacación. ¿Con quién? Déjenlo que descanse el hombre un ratito. Es broma, amigo, te las mereces que descanse. Un ratito. Se va a merecer ese huevo. Ha trabajado todo el año. Un par de todo el año días para nomás. Lograr estas vacaciones. Un par de Oye, días, déjenlo. A mí me puedo ir de vacaciones, yo también. Ay, no podí. No, ahora menos que nunca. También qué? Queremos. Ya, no. No, porque. ¿Qué vamos a hacer si la Catalina aquí la vamos a echar de menos? Sí, por la ¿Cómo sí. me va a dejar? Oye, ya, pues a la que me duele. ¿A quién estás ahora llamando? Sí. Uy, funciona, pu. ¿A quién estás llamando? ¿A Esteban? Esteban Aray. ¿Aló? 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 ¿Sí? ¿Cómo está, amigo? ¿Quién habla? Con Nico Chico. ¿Qué tenés puesto? ¿Cómo está? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos en el programa en vivo y te queríamos saludar porque no nos llamaste tú. No te escucho nada. Estoy al lado de un bus en este momento. Ah, dilo. ¿Se viene ya de vuelta?
Estoy regresando a los Santiago. Pucha. ¿Alcanzáis a llegar ahora antes que terminemos, no? No escucho nada. ¿No tenéis planeado ir a Linares? ¿Un showcito? No tenéis. Quiero tortilla. Llevo tortilla. Ya, listo, amiguito. Muchas gracias. Que le vaya bien, lo queremos mucho. ¿Tortillas de Valpo? ¿Las puedo comprar acá? No sé. ¿En qué estábamos nosotros? Oh, unas tortillitas de rescoldo. En que también queríamos estábamos en el puesto que ahorita no llega para el próximo año. ¿Me la apostáis? ¿Y dónde? En Tony Bet. ¡Eso! ¡Tony Bet! Muchas gracias a Tony Bet, la mejor casa de apuestas del mundo y de Chile, donde tú puedes apostar por tu equipo favorito de fútbol, lo que tú quieras. También puedes jugar casino online. Tiene muchos juegos muy divertidos para que tú apuestes y ganes. En Tony Bet. -CL. Tu amigo que sabe de apuestas. Tu amigo que sabe de apuestas. ¿Y con eso vamos cerrando ya, chiquillo? Sí, muchas gracias por invitarme. Antes que nos vayamos, Catalina. Sí, yo tengo un show, chiquillos. Tengo un show, voy a tener un show con la Willow el martes 16 de enero. Para que vayan, va a estar muy bueno. Va a ser en el bar La Prohibida, que es un bar nuevo. Conozco. Sí, o sea, bonito. No es nuevo, pero está como iniciándose en el estándar. Así bonito que bar. Vaya, el show va a estar increíble. La Willow es una persona demasiado graciosa, con historias muy buenas. Así que vayan, las entradas las puedes encontrar en lacomedia.cl. Bonito bar. Está al frente del otro, ¿no? Regio Barrio. Al frente del horrible. Del feo ese. Regio Barrio. La prohibida, sí. Porque una sí. Actúa solo en Regio Barrio. Gotcha. Así que excelente. Eso. Así que muchas gracias, chiquillos. Mira, por acompañarnos. Mira, ahí llegó el pesote. Por acompañarnos hoy día. El camote llegó. Y acompañarnos todo este año también. Todo este sí. Año. Bueno, la Reita TV fue un proyecto muy lindo que volvió como... No me acuerdo cuándo volvió. Pero van a volver el próximo sí, año. Sí, seguimos. Vuelve. O sea, tenemos reunión ahora, pues tenemos que cachar. Sí. Pero si todos tenemos gente, reunión de lo mismo. Sí, pues si la gente hace presión, en volada, seguimos. Mira, hay que pelearla. Haga presión porque tiene que seguir. No hay que pelearla. Y vamos a ver cuál porque... de los dos programas, mi proyecto o el suyo. No, chiquillos, no hagan presión porque ahorita TV está confirmado para el próximo año hasta ahora. Sí, no, vamos a pelear. Si no sirve, si no sirve porque mucho. Porque mi programa es un programa de cámaras indiscretas. Si no sirve mucho, chiquillos, que comenten, compartan, le den like. Yo traigo proyecto y día, traigo proyecto. No, la muteaste a ella, güey. ¿A quién muteaste? No. Figurativa. Ya, por favor, tengo reunión. Ya. Eso, que comenten en este capítulo, lo compartan, le den like, que nos sigan. Abajo están pasando todos nuestros arroba para que nos sigan también. Catalín. Catalín Lin Lin en Instagram para que me sigan. Cintia Gallardo. Arroba chiquilla cabra. Y... No tengo tiempo. Arroba chiquilla cabra. Síganme porque... Tengo, oye, contenido que hago, variopinto. ¿Variopinto? Es el contenido que me gusta a mí, variopinto. Arroba soy. Soy el Nico Chico, gracias también por el apoyo de la que hubo en la votación. ¿Verdad? Próximo año, Colo Colo, campeón. Ojalá. Ojalá. Sí, ahí van a ver Nico, van a ver el capítulo del 31 del 1. ¿Ya? Van a ver las premiaciones, que van a estar buenas. Sí. Y eso, muchas gracias a la gente por la buena onda. Sí, gracias por un saludo. Un saludo para Yita también, que un es el host el principal host de este que llegue sin novedades. Sí, que llegue bien. Aprovechamos también de darle las gracias a toda la gente que estuvo apoyando este año, tirando buena onda, dejándonos comentarios y enviándonos mensajitos. ¿Y a los mala onda? No, hay mala onda. Soy mala onda porque los bloqueamos a todos. Y que tengan muy lindo año nuevo, sí. Que disfruten y que se cumplan todas sus metas. Pásenlo bien. Los queremos mucho. No manejen curados, no sean hueones. Chao. Los queremos mucho. Me sacaste chaito, de gente. La droga más fea. Mi ex. Con el salamico chico, el tecla si quiere. Tu madre es muy esforzada porque te crió sola. Buena, cabros, ¿cómo están? Un saludo al Nico Chico, al Zabalita, al Tecla, al Nico Chico, al Lito Rey, a la Catalín, y también a la Gallita, cabros. Que va a ser un feliz año nuevo. Que eso, cabrón, aguante. Oye, ya, pues, un buen año.
Leo, si te pillo, te culeo. Saludos, cabros. Hola, chicos. Chica, Catalín, un saludo muy grande. Es siempre un gusto poder verlo. Felices fiestas a todos y a todas. Invítense a Cristóbal Briseño para que hable de todas sus funas que ha tenido. Estaría bueno ese. Estuvimos a punto de invitar a ese weón. Que estuvimos a punto de invitarlo. Sí, ¿qué pasó con eso? La Estela estaba haciendo los contactos ahí. ¿Ya? Parece que... ¿Estamos al aire todavía? Uy, gente, pásenlo bien. Pásenlo bien. Y de nuevo, muchas gracias por todo. Vamos a dejar pasar eso. Sí, los queremos mucho. ¿Dónde está Nico Chico? Ha sido un... Nico Chico está ahí en la cámara. Bien, pues Nico Chico. Los queremos mucho, de verdad. Han sido un súper lindo año. Nos hemos pasado súper bien acá, güey. Sí. Sí, hemos hecho cositas entretenidas. Y todo gracias a su apoyo. Que nos mantienen aquí. Sí. Si no fuese por ustedes, esta weá. Los queremos mucho. Estaría muerto. Los queremos mucho, de verdad. Cuídense. Chao, gente. Buena, cabros. Dayarita TV otra vez. Oye, quiero dar gracias a ustedes este año. Yo no los conocía. Hay un amigo me los datió y me hice adicto a ustedes, cabros. Son muy bacanes. Me encanta Rayita TV. Es el mejor programa de ahí del holding. Un abrazo, cabros. Los te quiero mucho, cabros. Los te quiero mucho. Feliz año nuevo. Bueno, a ver si alcanza a seguir el saludo desde Valpo. Para el año nuevo voy al centro a mear descontroladamente. Felicidades. Chuta, cabrón. Ponle like o tu mamá es huevona.